Un saludo para toda la gente de YouTube. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bueno, hoy estamos... Vamos a presentarnos primero. Hoy. ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo tranquilo? Contento que me diste la nota. Para que la gente sepa, vos siempre decís que te manden cosas por Instagram y la respondés. Siempre. Nunca, más allá que haya tenido tu teléfono, me respondiste al toque y eso está buenísimo, así que lo agradezco. Tardamos un poquito en poder combinar. Y los horarios. La vida. No pasa nada, pero estoy contento de que sea la primera nota del año. Y para mí eso está buenísimo porque es una nota que deseaba bastante. Bueno, él es Nahuel Suárez. Muchos consumimos las cosas que le hacen la tele. Yo tengo 33, quizás hay muchos chicos que te empezaron quizás a conocer por redes, porque, o por YouTube, porque son más chicos, porque ya la gente no ve mucho tele, y quizá yo tampoco veo menos. Pero si veo algo que me llama la atención, bueno, a la tarde, los sábados en América, es cuanto más te puedo enganchar y me quedo viendo uno que está tus informes. Mirá, yo creo que aprendí mucho y estoy aprendiendo mucho de los más jóvenes, de los pibitos. Sí. Yo soy un ferviente admirador y apoyo mucho a los pibes que van creciendo. Porque hay mucho para aprender de eso. Obviamente, tienen mil barretines. Obvio. Pero hay muchas cosas que te van abriendo los ojos. A ver, esto es por generacional. Yo, canal de YouTube, yo no veía uno, no sabía lo que era YouTube para mí. Y te lo juro por Dios, yo hace un año estoy en esto, nada más. El que me dice es mi hijo, que tiene 20 años, y claro, son de la especie esa de que la tele no existe y que la tele miente, es lo primero que te dicen. También. Cada uno, a ver, yo creo que toda persona es individual y hace el periodismo como puede o quiere. Y tiene límites. La tele tiene límites. Y vos lo sabés. Entonces, es muy grande, yo tuve uno. Bueno. A vos te pueden bajar una línea y decirte, por acá no. Queda en el periodista, si te dice, sí, me quedo en el canal o me voy. Yo la condición mía que fue en Crónica o en A24 es, yo quiero libertad de acción. Yo, si no, me quedo con el canal y listo. La verdad es esa. Con el canal de YouTube. Entonces los pibitos, vos, mi hijo, me dice, pa, ¿por qué no empezamos YouTube? No me rompa la pelota. Yo no entiendo de eso. Y yo soy bicho viejo del periodismo. No, pa, dame una posibilidad. Dale, Uli, te hago la dos, dale. ¿Qué hacemos? Bueno, produzco una nota, me dice, produce una buena nota. Bueno, voy y me voy a Rosario y hago el sicario y el pibito gatillero. Que el pibito gatillero de paso no existe más. Claro, explotó. Ahora sí explotó. 5 millones creo que tiene de visitas. Y yo te digo, desde que vi que estabas en YouTube, me suscribí y veo casi todos los videos. Y ya al poco tiempo que entraste, tenías una banda de vistas. Y dije, wow, esto está buenísimo. La verdad que mirá, es difícil, porque es re difícil, por una cuestión lógica. Yo el material que hago, viola todas las normas de cualquier canal de YouTube y de la tele. Entonces, ¿qué pasa? No tenés tanta publicidad. Hay una sola, sí, que es la que más o menos me ayuda a poder moverme, pero es muy difícil. Porque, claro, ¿qué pasa? Vos monetizás el canal, son 3 pesos. Tenés por... Que juegan contra ese tipo de cosas, pero... Pero yo soy fiel a mi... tu estilo. A mi periodismo, ¿eh? Yo siempre hice periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque vengo de pertenecer a una fuerza, una inteligencia, narcotráfico. Es decir, conozco la calle, conozco la movida y lo trasladé al mundo del periodismo. Si es periodista, lo trasladé al mundo del periodismo. ¿Cómo hace cuando te llama alguien que sabes que tiene una historia pesada, que es complicado, y para sentirte seguro, para las famosas garantías, cómo hace para eso? Y vos conocés. Vos conocés, a ver. Vos de todos los puntos, lugares que vas a hacer la nota, más o menos conocés, siempre alguna pinta dando vuelta existe. Sí. Entonces nada, vas, primero charlas con la persona y vos la sacás. Vos la realidad, cuando vos hablás con la gente, vos sacás qué intención tiene, si es verdad, si es mentira, si es un fantasma, si realmente... Ahí justo dijiste un tema que quería
ahondar con vos, que estás ahí. ¿Cuánto hay de fantasma y cuánto no? Porque sabemos que más o menos consumimos el medio, escuchamos de ese mundo, que muchos quizá se hacen un cartel o le quieren quizá dar un mensaje a otro. Mira, yo lo puedo responder desde dos ópticas. La primera es, de 10 grabo 2. De 10 que escriben, grabo 2. Y la otra mirada que puedo tener es decirte, mirá, lo mío es hacer una nota. Yo voy y te entrevisto. Después ves si te da con el tiempo. Después, claro. Después te, porque ¿qué pasa? Yo vos te saco al aire. ¿Sí? Y después viene la réplica, que te da cachivache, ese, robas una abuela. El problema de ellos, se ponen ellos. Yo hago la nota. Pero si a mí preguntás, de cada 10 que me llegan, son 2 lo que grabo. ¿Cómo fui a Rosario? Esa nota es. Mirá. Hasta que la mira, se nota que hay una tensión. Mira, Rosario no es tan grave como Buenos Aires. Sí, mediáticamente, Rosario garpa más a las vistas, a la gente, el mundo Rosario, los monos, los Alvarados, muerte. ¿Vos te pensás que en el conurbano con el se lo pasa? Y todo el tiempo. Llega información, porque ya hay varias como sucursales por distintos lados de acá que viven de Rosario. Total. No sé si tiene que ver con Rosario, pero en pleno 11 se sabe que hay cocinas de todo tipo. Sí, el tema es que, a ver, Rosario, ¿por qué es la cantidad o el mundo del narcotráfico? Por algo muy sencillo, porque tiene puerto de aguas profundas. Y viene, bueno, conozco a alguien que labura en los barcos que no tiene que ver con eso, pero viene de San Lorenzo también, bueno, todo por ahí. Todo puerto de agua profunda y obviamente quiere ser granado por el narco. ¿Dónde salen las toneladas del puerto? ¿Qué va a salir de acá de Palermo? No, de Palermo no va a salir. Va a salir de lugares que salen en cantidad. Después lo que agarras acá es chiquitaje. Hace poquito fui a Rosario porque soy periodista deportivo, pero también me gusta todo esto. Y con cada rosario que hablaba quería medir el termómetro. Y la mayoría era, no vaya de acá para allá, no vaya. Creo que era zona norte, si no me equivoco. Me decía, no vaya de acá para allá porque ya te. Cuando está la cancha de Newell. Mira, vos tenés. Un poquito monumento y allá, nada más. Allá lo que tenés se divide claramente. Vos tenés el barrio de las Flores, que es de los canteros, ¿sí? Del, lo que dicen monos. Y vos tenés la tablada, que es de los Alvarados. Está bien marcada la división, claramente te das cuenta, y después tenés todo lo que son las sucursales chiquitas dentro de Rosario. Pero el mundo vos que haces todo mucho deporte, o barras, o lo que sea, está muy vinculado también con el narcotráfico. Sí, bastante. Te diría que bastante. Mirá, yo creo que hoy. Yo una oportunidad y no te voy a decir porque obviamente, de verdad, yo me junté con 2 barras de 2 clubes que son recontra rivales, pero recontra rivales. Y en el asado que me junté, ellos son socios de varios emprendimientos inmobiliarios de lugares turísticos. ¿Sabes que en un momento cuando estuve en Rosario en una vuelta sentí que estaba en Puerto Madero? Porque hay unas torres de la puta madre. Ah, ¿no? Yo dije, estas no son de Messi, no la veía por ahí. Yo creo que hoy el fútbol no es lo de antes. No. A ver. En todo sentido. Hablo de época de mi viejo. 60. Años 60. Él cuando iba a ver su Independiente, iba con la boinita, la gorrita, ¿entendés? Se pega pasión. Y lloraba y se deprimía, se hizo diabético por un club. Hoy día, yo creo que es un gran negocio. Yo creo que es un gran, pero gran negocio el tema de la barra. Quizás soy jefe de tal barra y ni siquiera soy de ese club. Es lo que pasa. O van de un equipo cercano a otro porque te echó el capo, porque está todo mal, no sé qué habrá pasado y ya para allá. Yo conozco a alguien que es. Era de un club, de barrio, y terminó yéndose a River. Yo conozco un tatuaje y digo, ¿cómo estás loco? Si no conocemos de toda la vida, man. Yo conozco un barra que pertenece a 3 clubes. ¿Viste?
Escuchate lo que te dije. Tres. Un barra y pertenece a tres clubes, a tres hinchadas diferentes. Claro. Entonces, ¿qué onda? Es un gran, pero gran negocio. Entonces yo creo que... Por eso puede ser que a mí no me apasiona el fútbol, ni soy de ningún club, no, ni nada. Porque... Sé que no te gusta y está bien. Pero no es que no me gusta, yo juego el fútbol, ¿eh? Y soy bueno aparte. Ah, bueno. Igual, ¿sabes qué? Depende de lo que elijas, también te hace mal hacer o no, pero... Pero está bien por un lado, porque vos dijiste recién, el fútbol es un negocio. Es un gran negocio. Y después está el hincha, que si se pondría a pensar cada partido, horas previas de ir a la cancha, todo lo que pasa atrás, no vas. No. No vas. De hecho, hace poco hablaba con unos amigos, y que cuando eran más pibes, ir de visitante, viaje clásico, ir a Rosario, donde sea, no era fácil. Sabía que podía haber algo en el camino. Y vos te vas a ir al partido, no lo pensás. Te subís al micro con los pibes y vas. Mirá, a mí hace muy poco me llamó la primera línea, que creo que sería el lo más importante de la Argentina. Creo. No sé, como no entiendo, creo, debe ser. Hay dos o tres que son fuertes, fuertes. ¿O cuándo te venís al Paravalancha? ¿Sí? ¿A qué? No, vas a sentir lo que es... Ya sé quién es. Y dije, ¡qué pedo! No es lo mío. ¿Entendés? Lo mío va por otro lado. Esto, lo respeto, todo, entiendo mucho de los negocios que existen, la connivencia entre sí, mucha bueno, gente, la política, el fútbol, la Si ellos tienen espacio porque hay cabida, no por nada. ¿Sí? Es la realidad. Y cuando las cosas están mal, lo necesitan. Y cuando está bien, también. Es así, ¿no? Yo entiendo que hay gente que no le gusta los barras, lo respeto, pero también es como, es la política, necesitan la fuerza de choque, es así, la necesitan. No lo justifico, pero es parte del sistema. ¿Qué opinas de que se privaticen los clubes? No. Porque yo te hago preguntas también, si estamos. Sí, estoy totalmente en contra. ¿Por qué? ¿Cuál sería, el pro o la contra? No, y la contra es que tu club en algún momento hasta puede cambiar de nombre, escudo, lo que sea. Y ya no sos más socio, hay solo un dueño ahí detrás de todo eso. Y te fijás, muchos clubes que tuvieron este tipo de gerenciamiento terminaron en la lona. Y ya que estamos, lo nombramos. Marcelo Tinelli es un claro ejemplo que el Badajoz lo hizo casi desaparecer. Estuvo de borde de desaparecer. Él es el máximo exponente para el que lo está viendo, que tenga algo cercano a eso. El Badajoz casi desaparece. Sí, la verdad que no tenía ni idea que tenía un club de fútbol. Hace mil años. No tenía ni idea. Yo era chico, pero yo me acuerdo, Telefe pasaba los partidos y fíjate que así todo la gente se olvidó, siempre colaboró con San Lorenzo y venía San Lorenzo, está en la ruina, lamentablemente, con Matías Lame y ahí en la cabeza. ¿A quién no le sirve, por ejemplo, a quién no es que no le sirve? ¿Al socio o al barra que no se privatice? No, más que nada, el socio por un sentido de pertenencia. El barra va a seguir estando. Sea el color, no, que sea y la bandera, sí, que sea. Sí, más que nada te digo, porque, por ejemplo, Talleres es un club gerenciado por Fassi y tiene conexiones con equipos de México. Así que vos ya te imaginás de dónde puede llegar a venir todos esos aportes. Bueno, pero yo creo que esto viene hace muchos años. O Pablo Escobar no era... Sí, Atlético Nacional puso... Y como creo que no le dieron cabida, se fue a Independiente de Medellín. No, perdón, él era Independiente de Medellín y como no le dieron cabida, se fue Atlético Nacional. Yo tengo amigos, tengo un amigo que es colombiano, mucho más chico, y bueno, ya que estamos hablando, te hablo de lo que me contaba él, que le contaba el padre. No podían creer, quizá, que tu amigo de toda la vida, de un día para otro, era un sicario. No me podían creer. Y eso... Es fuerte. Sí, claro. Es fuerte porque encima no, ya no mato a tu amigo, uno que le sabe más nada con esa persona, no lo quiere ni ver. A ver, yo... Mi amigo de la Comuna 13. Yo hablo... Más picante. Yo hablo con Nicolás Escobar, que es el sobrino mayor de Pablo Escobar. Perteneció a la organización. De hecho, a él, cuando los militares lo detienen, con varios trabajadores de él, sí, me contaba que a los trabajadores lo agarraron con una sierra y se los cortaban delante de él. Un llamado de Pablo hizo que en 20 minutos el pibe esté en la casa tomando la leche chocolatada. Le dijo, te vuelo todo un gobierno. Yo creo que nada. Eso digo, me parece que está muy vinculado todo el mundo de, del
narcotráfico, la política, el fútbol. Debe ser por eso que a mí no me llama la atención, y si me preguntaba de qué club soy, siempre te voy a decir lo mismo. Ahora soy del Inter de Miami. Está Messi, punto. Te traigo café y seguimos. Dale. Bueno, paramos un cachito porque, desayunamos. Perdón. Había que desayunar, claro. Si no, se hicieron frío todo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Estábamos justamente cuando paramos, estábamos hablando. Justo me nombraste ese video de Pablo Escobar. Sí. Y ya que estamos, ¿qué es lo que ves de que tanta gente consume Pablo Escobar? Las plataformas. Mi viejo es un chabón común, que nada que ver a ese mundo, pero me aseguro que engancha algo de eso, narcotráfico, de alguna serie se la ve completa. Porque a todos nos llama la perversidad, lo morboso. A ver, yo te hago una nota a un sicario y yo te garantizo que tengo más de 150.000 vistas en un día. Yo te hago una nota a vos que quizás, no sé. Fui un comedor, no sé. Sos un tipo estudioso que va al colegio, que a la tarde hace guitarra. ¿Qué? No ve nadie. Tengo cinco vistas, puedo tener. Crónica no existiría si no. ¿Por qué te pensás que tiene tanto rating Crónica? Porque una cuestión de que vos te muestra el crudo, te muestra la realidad, te muestra el tipo que mataron, te muestra a la víctima de... Traspasa la pantalla. Entonces, la gente tiene eso. Hay muchos que quieren ver lo que existe, pero no te lo quieren contar. Entonces, por eso es que a tu viejo le pasa eso. Y después tenés la otra parte que piensa. Pablo Escobar, tenés un zoológico, era multimillonario. Y era un tipo que vivió escapándose, pero no lo digo, yo me lo dice el sobrino. También te dijo otra cosa, que no era feliz. Que no la vi, pero no soy feliz. A ver, vos podés tener mucha plata, pero si vos no la podés disfrutar libremente, no tenés nada. Y si vivís perseguido, ¿sí? Por la fuerza de seguridad, por los juzgados, por lo que fuere, es decir, toda esa plata la vas a usar para seguir escapando. ¿Y dónde dormís? No, en una cuchita así, escondido con una lona. Que... Y tengo 30 mansiones. Claro. Entonces, mirá. A mí me dijo, mira, nosotros con los que quedó de Pablo, del tío, se podemos vivir 5 generaciones quietos. Tremendo. Pero hay algo que la gente tiene que tener claro. El mundo ese tiene 2 caminos nada más. O la cárcel o el cementerio. No tenés mucho más. Y hay pibitos que esa parte no te la ven y solo le queda a él agarrar a tu madre, a tu padre, a la abuelita, a la rebeo. Tal cual. Y compran ese relato. Pero el tipo, el sobrino te lo dice, él no fue feliz. Eso es tremendo, ¿eh? Porque... Él lo único que tenía era una pasión, su club de fútbol. En uno de los escapes que hace, antes que lo agarren, hizo frenar en una colina, porque estaba escuchando con su radio, un penal que iba a patear a un jugador de su club. Creo que está la serie. Y me lo contó el sobrino, y dice, íbamos todos escapando. El tipo dijo, no, y quiero escuchar el penal. Mira, pero... Nada, la pasión, ya que tocamos un tema que a mí me gusta también, tu sistema de Pablo Escobar. No me gusta lo que pasó, pero me atrapa. Al tener por la suerte de haber tenido un amigo colombiano que nació en Comuna 13, los papás tienen más de 50 años, o sea que vivieron en esa época. 50 años jóvenes. Sí. Ya cumplo 50. Pero vivieron todo el quilombo, ¿viste? A eso me refería, fueron contemporáneos. Me decías que Pablo Escobar, ahí probablemente era el Estado. Claro. Te bancaba la casa, te bancaba tu mamá enferma, te pagaba un tratamiento si alguien tenía un problema de salud. Y eso quizá hizo que en la Comuna 13 sea quizá querido y odiado, pero empezó a dividir las aguas. No era totalmente repudiado como quizá otra parte de Colombia que no conocía. Mirá, ni recibía nada de él. Yo te lo voy a resumir más fácil. Y no nos vayamos a Colombia. ¿Eh? Pablo Escobar pierde cuando quiere ser presidente. Y cuando hace el complejo de las 1000 casitas. ¿Eh? Eran 1000 viviendas para la gente carenciada. Él entró al mundo de la política y ahí es donde se le pudo.
Acá en Argentina pasó lo mismo con Mameluco Villano. Mameluco Villano fue 40 años narco. 40. Mucho. Y nunca lo agarraban. Y el negocio seguía funcionando. Hasta que dijo, voy a ser intendente. Él y Lemos, un compañero de él. Lemos apareció un pedacito de costilla así, nada más. Y ahora lo metieron preso. Es decir, cuando vos tocas intereses que no tenés que tocar, sea quien sea, perdés. ¿Quién es más peligroso? ¿El narco o el Estado? Claramente. Y yo siempre te lo voy a decir y lo digo a todos lados. Donde el Estado no está, el narco aprovecha. ¿Por qué? ¿Quién es el que le presta plata al necesitado de verdad? Al tipo que se le volaron 6 chapas. Él. Vas a la municipalidad y te dice, no tengo. Dice, che, tengo una hija enferma muriéndose, necesito el remedio este. Bueno, te la deme la orden, así. Y cuando lograste conseguir la receta para ir a la farmacia que te den, que la municipalidad, ya se te murió el familiar. Cambiando algo, te dice, toma. Fuiste y salvaste a tu mamá. Entonces ese tipo pasa a ser bueno o malo. Para mí es malo. Para mí es malo. Esa plata que te dio viene a raíz del narcotráfico. Pero tengo que reconocer que le salvaste la vida y ocupaste el lugar del Estado. Entonces, donde no está el Estado, obviamente yo gano. Y el Estado cuando no está, no está porque no llega, no le conviene o es socio. Bueno, esa es la discusión. Para cerrar la última etapa esta de Colombia, pero te la tengo que hacer la pregunta. En realidad Colombia, México, viste que ellos suelen hacer muchos atentados a civiles. ¿Argentina está muy lejos de eso? Sí, lejísimo. ¿Sabes por qué? Porque ya hay organizaciones. Mira, voy a acordarte de una cosa. Cuando baja el clan Estrada, ¿sí? Marco Estrada, Pete Estrada, ustedes lo van a conocer por el lado de Dumbo. Sí. Bueno. Ya se viene. Bueno. Te buscaron por todos lados. Bueno, cuando ellos bajan, bajan en tipología. Pero ellos vienen de Sendero Luminoso. ¿Entendés? Una organización criminal, real. Jefe, subjefe, tesorero, contador, abogado, médico. Es decir, te va a preguntar uno de los que está todo organizado. Y acá hoy soy periodista y mañana te está vendiendo falopa y te llama tranza. ¿Entendés? Sí. Entonces no hay una organización. Por eso que vos la 1114 hoy la gente se queja de los robos. Porque cuando estaban ellos, no dejaban que roben. Ellos tenían el corredor seguro que vos, que la persona que es adicta, que para mí vuelvo a repetirlo, el adicto es un enfermo. Te va a ir a cualquier barrio, a cualquier villa, a cualquier lugar sabiendo que lo van a robar, va a ir igual porque sufre una enfermedad. Ellos lo que decían era de hacer un corredor seguro, que no podía haber pibes, los chicos no veían eso, entraba el adicto, compraba y se iba. No lo robaba nadie. Voy a entrar en compra protegida. Pero es que las organizaciones se manejan así. De hecho, Marcos lo que hizo fue mandar gente a comprar de su misma droga, mismos vendedores de ellos, para ver si la cortaban. Y si esa droga estaba cortada, el vendedor ese se moría. Eso está profesionalizado. Se moría el vendedor. Si vos le adulterabas la droga. No tengo duda. Bueno, es lo que, la diferencia que tenés. Argentina con Colombia, Perú. Hay organizaciones. Una organización tiene cabeza y es piramidal. Acá, digamos, acá hay tanta ambición, tanto poder que cada uno quiere cortarse por su lado. Bueno, ¿cuándo pierde la 1114? Con la caída de Doom. ¿Por qué? Porque el si querés saber la verdad de lo de Dumbo, fue así. Dumbo tenía un perrito que fue y se quiso pelear con otro perrito de un pibe de una barbería y se lastimó y vino a aplicarle mafia. El que fue a aplicarle mafia, había gente que estaba al lado no de la marca, sino del caño, del robo. Respondió. Se agarraron a los tiros. Eso fue lo que pasó. ¿Entendés? En la vida hubiese Marco o Piti Estrada permitido eso. No existe. Porque ganaste un negocio millonario porque tu perrito se peleó con otro. Una cosa es una organización y otra cosa es me hago tranza, vendo merca, me encierro y tiro. No es casualidad que la historia de cuando buscan a alguien caen por boludeces, por pasar un semáforo en rojo, que te paran. Por cosas así, no es casualidad, ¿no? A ver. Conozco historia, uno se va a frenar un rato, lo pararon, vos tenés pedido de captura, adentro. Sí,
pasan, a ver, realmente las grandes bandas es raro que caigan. Está rarísimo. ¿O está todo montado? Y es lo que yo te digo, a ver. Hace poco, muy cerca de acá, hubo mucho estacionamiento. A los que iban a llamar ya lo sabían. Y no solo lo sabían, sino que donde están escondidos ahora, pagan a la jurisdicción y no lo van a encontrar nunca. ¿Entendés? Entonces, y como la plata del narcotráfico es inmensa, pueden vivir años. Y toda pena que a vos te den, por más que tengan captura, después de ciertos años, esa pena caduca. ¿Entendés? Entonces, después cuando vuelven, y tenés para 10 años para bancar la guarida, sí, claro que la tienen. Si fueron funcionarios y siguen manejando, ¿no? Que se murió ese negocio. O sea, creo que la mayoría pensamos lo mismo, similar, pero el tema del narcotráfico no es un tema que nunca va a terminarse. Vuelvo a repetir, yo no sé qué hay que hacer. La verdad que no sé lo que hay que hacer. Si hay que buscar una salida rápida y matar el daño colateral. ¿Qué es el daño colateral? Pibito de 8 años enfierrado, pibito de 10 años siendo satélites, bolsero con 15 años. Entonces están matando a los pibitos, a la juventud, porque es parte del montaje que hacen para mantener un búnker. ¿Ves viable que en algún momento el Estado empiece a regular eso, lo legalice? Porque ¿no la regula? O sea, ¿ah? No tiene mucho el tema, pero... No, yo qué sé. A ver, no sé dónde vivís ni te voy a preguntar. ¿Vos sabés dónde vive el tranza cerca de tu barrio? ¿Dónde la venden? Sí. Bueno, yo de acá también sé. La policía no sabe, la justicia no sabe, el municipio no lo sabe. Entonces me están cargando. Sí, todos lo sabemos. Y encima la mayoría que lo sabemos, no la mayoría, pero el que sabe no consume, pero sabe igual. Pero no te abarcaste. Dos dedos de frente. Si yo sé que en este lugar están vendiendo y que pasa el patrullero y no hace nada, y que veo que baja gente, que se abraza, que hacen un pasamano y se van. Eso lo veo yo, lo ven los vecinos, lo vemos todos, obviamente las autoridades también. No quiero decir que todos sean lo mismo, ¿eh? No. Quiero decir que toda fuerza o poder judicial o municipal es vertical. Entonces, ¿vos cuál es tu labor? ¿Cortar planta? Corto planta. ¿Ves que venden falopa? Sí, vendo. Pero yo me pago por cortar planta. ¿Y pero por qué no lo denuncia ahí? Porque si lo tendría que hacer desde la Secretaría de Seguridad, no yo. Si yo corto planta, estoy en... ¿Entendés? Entonces la gente cuida su laburo y sabe que hay una convivencia clara, entonces no se mete. Los 90 fueron los años donde más se recibió droga acá en Argentina. La droga siempre existió en Argentina. En el año 70 lo más conocido que había era el Jockey Club. Iban los grandes empresarios. Jet Set. Te apretaban las cajitas, se abrían, sacaban un canutito zarpado bueno y tomaban cocaína de máxima pureza. Era para una clase, un nivel muy alto, no era para lo de abajo. Y después todo se fue degenerando, y sin la droga existió siempre. Y en los 90 sí, claramente empezó a desparramarse en todo el territorio y entendieron la venta. De hecho, yo cuando hablo con Meluco Villalba, pero me dice, yo no conocía lo que era ladrón. Yo era caño, siempre fui ladrón. E iban careta, no, antes iban así. No sabía lo que era. Él metía caño, él me dice, yo era ladrón de verdad. Y qué pasa, él trasladaba, robaban los autos acá y se los llevaban en los camiones mosquitos afuera. Y en una de esas maniobras le pagan con un par de ladrillos. ¿Y esto qué era? De hecho, él me lo cuenta. Cortaba pedazos y se lo daba a mis amigos. Después de negocio, y dije, no me toca agarrar los tiros, ¿no? Y él armó lo que es los turnos, los colores de la bolsa, la cinta que lleva, los soldados, los ISA. Él fue el creador de eso.
¿Hay algo que pienses que digas, che, esta idea la puedo llegar a sacar a algún lugar? Porque veo tus notas y, por ejemplo, la del chico que vivía solo, que te llamó un montón de gente para ver si lo podía adoptar. No me entra en la cabeza que un chico tan chico sufra tanto y encima ya a tan corta edad tenga un problema de adicción. Está lleno. Es tremendo. Está lleno. Está lleno. Mirá, con esa nota pasó algo loco. La gente se conmovió mucho y es verdad. Fíjate que mi canal la saqué. La levanté. Mira, el que la vio lloró. Bueno, entiendo que el fin era ayudar a él. No monetizar, no, era ayudarlo. Una vez cumplido el objetivo, ya está. No necesito ni que sepan quién es, ni cómo está. Ni... Es un niño y hay que respetar el derecho de él. Entonces no lo quería seguir exponiendo. Pero a todos les dije lo mismo yo. Y no te miento, alrededor de 5.000 mensajes. Dije, chicos, mira en los costados. Está lleno de Tiago. ¿El cual? Lleno. Entonces... Yo entiendo que conmovió y todos querían llevárselo y que lo adoptábamos, que le mandamos cosas. El pibe no necesitaba eso, plata. Necesitaba afecto. Necesitaba afecto. La familia. Comida, educación, un orden. Que muchas veces no lo necesitas con plata. Porque, vamos a ser real. Yo compré un tostado acá. Convidarlo con vos y que comamos un poquito cada uno, no me vas a mover la economía. Entonces, Diego, lo que necesitaba era plata. Necesitaba otra cosa. Y de esos chicos hay miles. Miles de miles y miles y miles de decenas de miles. Y todos los días vemos alguno, lamentablemente. Y muchos pasamos y le damos vuelta a la cara. O pasamos y no los vemos, son invisibles. Que era lo que yo decía a todos los que me escribían. Loco, mira a los costados. Está lleno, Tiago. Y sentarse. Preguntarle, ¿qué te pasó, amigo? ¿De dónde sos? ¿Cómo te llamas? ¿Comiste? ¿Y tu viejo? ¿Estudias? Sí, sí, yo lo que es decir. Que dejen de ser invisibles. A gritos piden muchos chicos eso. Pasa que bueno, uno tiene. Yo entiendo por ahí la gente que está diciendo lo que pasa es que si paso, por ahí me chorea, que todo. Puede chorear, claro que sí. Sí, claro que sí. Está acostumbrado a eso. No porque quiera. Pero muchas veces que son pibes que son. Hay muchos pibes que son rescatables. Hay otros que no, que son cachivas y van a morir así. Pero hay pibes que son rescatables. Es darle una oportunidad, nada más que eso. Y muchas veces la oportunidad. Ni siquiera es económica. No, viene por perfecto. Es hablar. Es... Dejó de ser invisible para que alguien pase y se sienta al lado tuyo y te diga, che, tengo una pizza, vamos a comer otro dos. ¿De dónde son? ¿Cómo se llama tu hijo? Y ahí es donde se van abriendo. ¿Tendrás un hermanito? ¿Y cómo es tu vida? ¿Qué necesitas para salir ahora, ya de la publicación? ¿Qué necesitas? Esa fue una nota más dura, me imagino que hiciste, ¿no? A nivel emocional. ¿No? A nivel emocional, a mí la nota más fuerte que hice fue hace muchos años atrás, que me infiltré en la selva misionera y conocí chicos mal formados por el agroquímico, que se llamó Hijos de la Contaminación. Esa fue la más clara. Porque esos sí son olvidados, porque no tienen educación. Olvidados, no tienen tapados, luz, todo, están tan lejos. Tiene luz, gas, educación, no saben leer, no saben escribir, no tienen información, trabajan de sol a sol. Y así nacen y así se mueren. Y ves comunidades dentro de la selva que a los padres se los llevaron para levantar, sí, levantar otros campos, levantar las hojas de tabaco y la comunidad esa queda a cargo de un nene de 13 años, 14. Y vos ves cómo agarran las víboras, cómo la pelan, cómo se la comen. Que tienen los pies todos de color negro y todos callos, parecen zapatos que tienen puesto y no. Es la misma. Es más, de hecho, yo uno de los nenes no sabía que eran zapatillas. Y le dije la mía, de verdad. Eso sí que es duro, ¿no? Y chicos mal formados. Pero cuando digo mal formados, mal formados. Tenemos escondidos en lugares que no se ven y se puede difundir. Yo lo difundí y tuve varios problemas, te cuento. Encima, en esa zona hay mucho apriete. Varios, y porque hay que decirlo. Parece bien.
A ver, hay una empresa que es la que se encarga de vender todos los agroquímicos. Y esa empresa paga las obras sociales, los sueldos, a lo político, a lo judicial, a lo policial. Es decir, empieza con M y termina con O. Claro, ¿entendés? Pero yo te la digo, Monsanto. No necesito que... algo que pongo el pecho siempre, y te lo puedo contar porque lo vi. Por ejemplo, yo te voy a contar uno, y está en YouTube. Busca hijo de la contaminación. Voy a una familia con un nene sin sistema nervioso. No sé cómo se llama la enfermedad real. Pero es un nene que lo vas a ver en el piso, que no maneja nada de su cuerpo, que lo único que hace es querer tocar un bandoneón. La madre se me quiebra, se pone a llorar, me cuenta que esto, que lo otro, como es la vida ahí. Y el padre me cuenta que los inspectores van y lo controlan, le ponen el precio, cuánto vale tu campo, cuánto le ponen, todo controlado. Pero lo que yo no voy a perdonar y me dolió en el alma, que ese papá, el inspector de la empresa, fue y le dijo, ¿qué edad tiene el nene? 5 años. ¿Estás casado, no? No. Ahí está. ¿Dios te castigó? Porque vos tuviste el sexo antes de casarte. Eso Dios no lo permite. ¿Y sabés qué me dijo el padre? Yo soy el culpable, Dios me castigó. Hay una vulnerabilidad total. ¿Cómo le explicaba yo a él que era mentira? Digo, no, pará. La explicación es mucho más fácil, ¿no? Pero es muy grosera. ¿Sí? Entonces no... vas a tener que poner un pi largo para que pueda salir el video. Es lo que me dice es que el inspector, Dios lo castiga porque tuvo sexo con la mujer y sin casarse. Y eso Dios no lo permite. Y él aceptó eso. Punto. Para él es esa la historia. Por atrás yo agarré y dije, no, gaucho, el tema es así. A vos a las 6 de la mañana te cuelgan una mochila en la espalda. Hasta las 8 de la noche. Esa mochila con veneno transpira y pasa el veneno a los poros. Claro. Los poros entran en torrente sanguíneo y vos, cuando llegás y tenés sexo con tu mujer, ¿te cuidás? No, que ¿cómo cuidar? No, no entra nadie a casa, te dicen. No. Sí. ¿Qué pasa? Cuando termina esa relación, lo que la mujer se va adentro es veneno. Y ahí nacen los chicos mal formados. ¿Cómo se lo haces entender? Yo traté, de hecho, y lo puedo decir porque así pasó, con la ayuda de un empresario que no sé quién es, 10 de esos chicos mal formados los traje acá, año 2012. Que además, esa nota yo la hice que vaya a competir al Festival de Nueva York. Se trajo la medalla de oro. Qué grande. La medalla de oro no tiene... No. Valor. Lo sé. Lo que tiene valor es que 10 pibitos de allá me los traje al Garraja, sobrevivieron dos. Pero dos pude salvar, que es lo único que me importa. Entonces, claro, la ignorancia maneja los pueblos. Yo quería decirte esto cuando arrancó la nota. Para mí tienes una pelota bárbara. Porque te metes en un montón de temas que probablemente muchos periodistas enchupinados de traje. Se sube el audio, quedó polarizado, va con el chofer o lo que fuere, como que se cuida, ¿viste? Habla, pero se cuida. Vos decís que es un chabón común, que te tomás el bondi, que te creo, pero no pensás a veces que sos un drone en el culo para alguien. Seguramente. Te lo digo con la mejor, sí, ¿no? Pero seguramente. Pero el problema de ellos es lo mío. ¿Cuál es el peor miedo de la gente? ¿Cuál es tu peor miedo? Mi peor miedo es quedarme en la calle. Y si me ¿En quedo qué la... sentido? No sé, viste que hay gente que... ¿Que te saquen todos los laburos? ¿Que quedes sin trabajo? Quedarte en la calle, sí. Por ejemplo, yo siempre digo, si me quedo en la calle el día de mañana, no sé, o la peleo o me ahorco. Sufrí en la calle como veo que la gente sufre ni en pedo. Pero yo creo que es parte de la vida. A ver... Yo estuve en la calle. Aparte estoy ahí y no me pasa, es obvio. ¿Conocés mi historia? Sí. Yo tuve la calle. Y se pelea. Todo el mundo que te dice no tenés miedo. Mira, el miedo lo primero que vas a aprender es que te paraliza, no sirve.
Exactamente. Y después lo que te dije hace un rato, ya todo está escrito acá, ¿eh? Vos tenés tu fecha de vencimiento y yo tengo la mía. El tema no sabemos cuándo es, pero está. Seguro. Entonces, y como si me quedo en esta, me espera mis hermanos, y si me voy arriba, me espera mi vieja, voy a estar bien en todos lados. Mi palabra no tiene precio. Yo no dejo que alguien le ponga un precio a mi palabra. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que vos, porque me bajes una pauta, no quiere decir que yo no vaya a hablar de vos. Y menos sentirme coaccionado. Entonces tenés dos cosas. Si me quedo en la calle, tengo dos brazos y dos pies. Algo voy a hacer. Pero voy a morir en la mía, no te quedo con la menor duda. No se trata de cuestión de miedo. Se trata de códigos y valores. La vida es eso. Vos podés tener un montón de cosas, pero si no tenés código y valor, conmigo no te sentás en la cabeza. Podés ser un pibe de la calle con códigos y valores. Voy a invitar a comer. Ese Nahuel. Sí, Nahuel, y vos pasaste un momento de mierda, muchos, pasaste muchos. En algún momento, en ese momento de oscuridad, ¿qué pensabas de cómo volver a reflotar tu vida? Ya no eras más policía, estuviste mucho tiempo alejado de tu familia, que eso a mí me vuelve loco esa historia porque tantas películas vimos, alguien que se tenía que alejar de la familia y no verla por un tiempo, y no sé cuánto, fue mucho, pero hasta típico, vos dijiste en alguna nota, y creo que Coronado Graña, no podía ni siquiera estar cerca de mi familia, ni de nadie que quería, porque podía tener problemas esa persona. ¿Cuánto? Esto fue en el año 2000. Esa cabeza tiene una fortaleza zarpada, de verdad, 2000. Estamos en 2024, ¿no? Sí. Contame con quién pasé la Navidad. ¿Con quién pasaste la Navidad? Solo. ¿En serio? Yo no me acerco a los reales, no me acerco en fechas claves. A los 4 años me acerco. Pasó bastante, pero hay cosas que no tienen fecha caduca. Hay cosas que no caducan. Exactamente. Entonces, fechas puntuales yo no me junto con gente que amo. Porque ahí me vas a esperar. Vos pensás, pero no, ya fue, pasaron, no. Yo creo. Nada se olvida. Todo queda retenido en la memoria, dicen, ¿no? Sí. Bueno. Lugares claves o fechas claves. No sé. ¿Dónde la pasé? Solo. Una y media de la noche comí. 10 de la noche me fui. ¿Tenés todavía ese, no sé, mirar para todos lados? ¿Esas cosas o no? No. A ver, yo sé que tengo una pareja ahí, sé que tenía un chabón acá atrás con un nene, es decir, yo estoy constantemente controlando todo lo que se mueve alrededor. Claro, de mí. Pues eso. Pero por una cuestión ya de cálculo de mi pasado, de ser un miembro de una fuerza. Muchas veces vos, yo estoy en el área de inteligencia. Área de inteligencia, ¿sabes cuántas veces como así sentado como estamos ahora nosotros dos? Y estamos escuchando o viendo lo que está pasando a 5 meses al costado. Queda ese reflejo. Por eso ayer que yo hablaba de los pungas, de estos 4 mugres que, y la mina que robaban a 2 criaturas, lo saqué de movida porque vos estás atento. Yo voy viendo, estoy atento. Quien sube, quien baja, quien se mueve, quien está de un lado, quien está de otro. Sí, ya la alerta es. Vivís en un estado de alerta. No. Pasa. Mira, yo creo que lo que me dejó la enseñanza de todos esos años muy feos. Porque no te voy a mentir, yo muchas veces pensé en terminar. Muchas veces, decir, mis hijos los crió la mamá y otro hombre, otra persona, que fue lo que tuve que entregar a mi familia, para que no lo toque. Eso ya está. Claro, ¿cómo va a ser la forma buscada? Siempre había algo que me dijo, no. Siempre viene la señal. No, tenía. Y por eso es que acá. Y cuando te dicen, pero te pueden matar. Ya a mí me mataste, boludo. Yo en el año 2000, ya me mataste. Me sacaste a mi familia. Me sacaste a mis hijos. Me hiciste cometer. Es decir, ya me habías matado. Y
¿Y sabés que aprendí de todo esto? Que nadie se muere dos veces. Buena frase. ¿Es así? Bueno, buena frase. Y te voy a contar algo que capaz que lo sacamos, no me importa, pero te digo. Los videos para mí son así. Yo no sé. No se saca. Yo no sé, pero capaz que te chupamos lo que te voy a decir. Yo tenía 14 años. Sí. Estaba en la cancha, estaba solo, sí, en una reja, cantando, golpeando el alambrado. Y en esa época, si no me equivoco, era el 2005, 2006, la policía podía estar adentro de la tribuna. Y bueno, yo estaba mirando el partido para acá, había un policía mirando para la tribuna arriba. Y de la nada, el policía me dice, te pegaría un tiro, pero sos muy chico. Y eso a mí me volvió la cabeza. Me dejó... En el momento no lo pensaba. Yo estaba solo, me acuerdo. Iba con mis amigos, pero ese día me acuerdo que puntual, que tuve una fiesta de 15, me levanté tarde, piso de la hora. Y pasaron un par de minutos y de la nada el tipo me pregunta, che, ¿cuánto tiempo va el partido? Y hoy es el día que sé que policías buenos y malos, pero que no los puedo ver a todos con... No los puedo ver. Yo te voy a agradecer algo que dijiste. Un policía me sí dijo esto. No sé. A ver. Yo soy muy crítico de la fuerza, muy crítico. Pero están bastardeadas también las fuerzas. Hay delincuencia dentro de la fuerza, sí, claro. Un montón. Pero hay tipos que se fueron de la casa sin saludar a la familia y terminaron muertos y no a la familia de los demás. Sí, también. Y que van a poner el pecho y se van a agarrar los tiros para defenderte a vos que no conocen, ni te conocen. Sí, también. Pero yo digo, el buen funcionario. Y esto lo amplío en policía, en la justicia, en la política, en los legisladores. Algún tipo hay que cuidarlo y bancar. También hay que meterlo en eso. No hay mucho más. No tenemos mucho más. No, digo, en ese momento me di cuenta, ya el chico tocaba el oído, pero en ese momento me di cuenta que el sistema estaba mal. Muy mal. El tema, después con el tiempo y a veces... Ya lo solté ese tema, pero sigo con esa sensación. Digo, che, loco, ¿cómo pudo este tipo tener...? ¿Cómo pasó el psicotécnico? Porque en ningún momento, justo si tú estuvieras conmigo, nunca le hablé, nunca lo miré mal, nunca nada. De hecho, a mí nunca me gustaron los policías. No por nada, no sé. Veníamos una... Quizás venía una época en la que el policía estaba quizás mal visto. ¿O por ahí pensar cómo estaba ese policía ese día? Un tipo grande, eso me acuerdo mucho. Sí, un chabón grande. Se pegó dos disparos y. Seguro. Y estaba reenchufado. Pero. Porque, a ver, es otro de los temas que no se habla. No, pero lo sabemos. ¿Por qué no se habla de la adicción en la fuerza, en la política, en el poder judicial? ¿Por qué no hablamos de eso? Con un montón, ¿eh? Entonces, vuelvo a repetir: sufrir una adicción es una enfermedad. No quiere decir que haya que echarte. No, tratarla. Tratalo, ayudalo, acompañalo, un tratamiento, se recupera y vuelve a funcionar. Pero hay un montón que... Me pasa a mí en los medios como te habrá pasado a vos. Yo escucho con colega mío, ¿no? Compañero mío de laburo. No, porque la droga, bla, 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 tiran tiro como loco. Y después veo cuando van a lo del tranza. ¿Entendés? Pegan dos bolsas y se van a la casa. Entonces... Pero como tienen otra calidad de vida, pueden señalar. Y tiene un montón que conozco que hacen eso. Imagínate. Y tienen una enfermedad. Pero como son ellos de otro lado, lo ven. Pero la bajada distinto de línea es tenés que decir que... Sufrí una adicción, hay que curarla. Y yo no puedo, a ver. Claro. Es lo mismo que yo hoy te diga todo lo que te estoy diciendo hoy y mañana me veas de candidato a intendente. Entonces ahí se tiene que juntarte y decirle, pedazo de hijo de puta, vamos a la Plaza de Mayo y te colgamos ahí. Porque yo te lo digo en la cara, nunca me vas a ver un cargo público. No me vas a ver. Cuando quise ocupar un cargo público, fue siendo policía, y me echaste por denunciar la corrupción. Es decir, yo no voy a ocupar nunca un cargo público. Y me aguanto el archivo. Yo desde mi lugar del periodismo, hasta el día que me muera, voy a hacer esto. Eso sí, sí. Para ir cerrando el último tópico, cárceles. Hay muchos que te escriben, que quieren que le hagas una nota. Muchísimo.
pero muchos, como te digo, muchos son muchos. Me imagino. El tema es que tanto la justicia como el servicio penitenciario no te dejan entrar. Eleva la nota, lleva la nota, que te la mande el abogado del detenido, que el detenido lleva al juzgado, que el juzgado te tiene que autorizar, pero después te tiene que autorizar la cárcel, y ya cumplió la condena y salió, se la hago afuera. Esa es la verdad. Y si no, tengo que tener mucha plata, mucha, y poder entrar a una cárcel a entrevistar, y yo no tengo mucha plata. O sea que también podés hacer una nota sin tener que hacer todo ese trámite de papelerío. A ver, uno muchas veces para cuidar la fuente no dice cosas. Yo hablo con un montón de detenidos, pero ¿qué pasa? Están en cárceles federales, no pueden tener celulares. Entonces, si yo hago una nota a uno de una cárcel federal con celular, hago que lo requisen, le sacan el celular y lo encierran en un buzón. Entonces, a mí me sirve la nota. Yo por ahí hablo con vos y vos me pasás una buena información para que yo pueda hacer una buena nota periodística, pero si yo a vos digo que tenés el celular, obviamente no es mi... A ver, porque no va a faltar el pelotudo que diga, ¿y por qué no lo denuncia que tiene el celular? Porque yo no soy policía y no soy un funcionario público. No, aparte está en la cárcel ahí para que... Yo soy un periodista que busca fuentes para poder hacer buenas notas. Nada más, no es mi función denunciar. ¿Entendés? Entonces, por eso lo aclaro. Pero sí te lo hace muy difícil que puedas entrevistar a un preso. Porque obviamente, si entrevistas a un preso... No le sirve, va a contar algo que le perjudica. Va a contar algo que perjudica, claro, a los directivos de las cárceles. Sí, no sé si sabes, pero tampoco le pagan los guardiacárceles que están en todos los negocios, generalmente. Esto no lo vi en la tele, me lo han contado. Están en todas. Es como todo en la vida. Parece el aduanero. Porque si no parezco un hijo de puta, tener contra toda esa gente. Que lo soy, no que solo parezco. Vamos a un medio de comunicación, no importa cuál, porque son todos igual. ¿Todos los periodistas son y hacen mal su laburo? No, claro, no. No. Pero yo puedo ser un periodista y que me digan, che, este tema no se puede hablar. Y no puedo hablar. ¿Soy mal periodista? No. ¿No? Pero te haces un canal de YouTube y lo decís. Pero voy a buscar el mejor y te la tiro toda la cancha. Claro, papá. Es así, amigo. Nene, nada, gracias por entrevistarme. Y quiero pedir una sola cosa. Dale. A mis seguidores, ¿sí? Faltan 200 seguidores para que mi amigo... Suscriptores para YouTube. Suscriptores para YouTube. 200, dale. Pónganse media pila y acompáñenlo. Muchas gracias, amigo. Nos vemos.